Historia para el futuro, porque para Dios el futuro es historia. Shalom Aleichem, paz para todos ustedes, amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Tengan ustedes muy buenas noches, un verdadero privilegio para mí poder presentar un nuevo programa televisivo en el cual estaremos estudiando la profecía bíblica. Este mensaje se desarrolla en la República Centroamericana de Honduras, más concretamente en la capital del país, la ciudad bonita de Tegucigalpa. Que Dios le bendiga, un fuerte aplauso a sus hermanos en el mundo entero. Un verdadero placer para mí poder estar acá en esta nación centroamericana a la cual le tengo tanto aprecio y cariño, lo digo sinceramente. Tal es así que yo en mi Biblia, en la primera hoja, llevo presente su bandera. La tengo muy presente a todas las naciones donde Dios me permite predicar. Que Dios bendiga a su nación. Y Dios bendiga Ose Shalom Aleinu ve'al kol Israel ve'imru amén. Que aquel que establece la paz en los cielos extienda su manto de paz sobre todos nosotros y sobre su pueblo Israel. Y digamos todos, amén. Ose Shalom Aleinu ve'al kol Israel ve'imru amén. Es un cántico judío que habla pidiendo la paz de Israel y del mundo entero. Amados hermanos hondureños, hondureñas y extranjeros que están presentes en esta conferencia, el tema de esta oportunidad es de trascendental importancia. Considero yo que todas las señales proféticas que anticipan no la segunda venida, no el fin del mundo, pero sí el arrebatamiento de la iglesia, se han venido cumpliendo a cabalidad en sus distintas áreas. Podemos ver señales políticas, señales militares, señales como la hambruna, las pestes, las guerras, los rumores de guerras, los alborotos, las sediciones, nación contra nación, reino contra reino, inmoralidad sexual campeante, desorden y caos, anarquía total. Todo ello, en crisis profunda en el mundo entero, está dándonos la idea y la imagen que el arrebatamiento de la iglesia está a un paso de ocurrir. Pero sin lugar a dudas, hay un grupo de señales proféticas de las cuales en el programa Historia del Futuro en su debido momento las he tocado, pero considero hoy que es necesario ahondar en este tema tan fascinante. Señales en la naturaleza nos anuncian que el arrebatamiento está a las puertas. Den un aplauso fuerte al Señor. Sin lugar a dudas, distinguidos, amados hermanos y amigos de Honduras y del mundo entero, cabe mencionar que nosotros como pueblo de Dios creemos en el poder creativo y en la soberanía absoluta y total de Dios sobre su creación. Una hoja de un árbol no cae sin el permiso de Dios. Todo pasa por el control soberano de Dios. Sin lugar a dudas. Pero en la naturaleza este tiempo se han venido presentando una serie de acontecimientos y fenómenos que la misma comunidad científica no los puede explicar. Nosotros creemos que Dios es el creador del universo y quien regenta la naturaleza. La naturaleza no se autogobierna. No es como los periodistas están diciendo en la televisión, y la naturaleza golpeó, y la naturaleza causó, y la madre naturaleza provocó. No, 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 la naturaleza no provoca nada. Dios, el creador, utiliza la creación para golpear a la criatura cuando la criatura no obedece a su creador. Eso es una ley, es un principio bíblico. El creador utiliza la creación para golpear a la criatura cuando el hombre no quiere obedecer a su Dios. El universo le debe su existencia y su subsistencia
subsistencia, perdón, a Dios. Vea, por favor, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Definitivamente, la fe no es ver para creer, la fe es creer para poder ver. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Ve usted que la fe bíblica es una fe sabia, no es una fe absurda. La fe bíblica no es una fe ilógica. No crean ustedes que yo porque tengo fe voy a ver volar a una vaca. Eso no se llama fe, se llama ingenuidad. La fe bíblica es una fe sabia porque se basa en la verdad, no en la verdad del hombre, sino en la verdad de Dios, la cual es eterna, trasciende el tiempo y el espacio. Por eso entendemos por la fe nos hace entender, como decía el rabino judío Maimónides, un poco de ciencia nos aleja de la fe, mucha ciencia nos acerca a la fe. La fe y la ciencia no son antagónicos. Muchas cosas en la naturaleza, si fueran investigadas a la luz de la Biblia, se entenderían mejor. El grave problema de los científicos es pensar en su intelecto que por leer la Biblia y por creer lo que la Biblia dice, dejarán de ser intelectuales y científicos y perderán la admiración del hombre. Y el problema de los teólogos es creer que por investigar la ciencia dejarán de creer lo que creen, se volverán racionales y querrán entenderlo todo con la razón y al final se volverán ateos. Y no es así. Definitivamente no. Aquí estamos viendo que por la fe se puede entender cosas. ¿Como cuáles? Sencillamente esta, que es tan importante. Haber sido constituido. Quiere decir puesto en orden, en su lugar preciso. Constituido el universo por la palabra, el verbo de Dios. De modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mis amados hermanos, por la fe entendemos que este universo fue creado por Dios. Las sabias palabras del Génesis capítulo 1, versículo 1, han desequilibrado y han movido de su sabiduría a muchos estudiosos soberbios de la Biblia. Aunque usted no crea, la Biblia puede ser leída con humildad o con soberbia. A los que leen la Biblia con soberbia, para burlarse de ella, para contradecirla, la Biblia tiene un poder, los enceguece y los embrutece más. En cambio, aquellos que leen la Biblia con humildad, para aprender y conocer, aquellos son iluminados. La Biblia produce el efecto del sol. ¿A qué me refiero? A los que tienen un corazón humilde los hace dóciles como la greda, pero aquellos que tienen un corazón duro los vuelve más duros que un adobe. A unos los ilumina, a otros los enceguece, a unos los suaviza, a otros los endurece. La Biblia es el único libro que nosotros no leemos. La Biblia tiene el poder de leernos, de probar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y darnos a cada uno conforme al fruto de nuestras obras. Amados hermanos, Joel el profeta describe lo que se está empezando a vivir y lo que ocurrirá. Quiero hablarles acerca un poquitingo de este profeta llamado Joel. Joel nació y vivió en el siglo 9 antes de la era cristiana, durante la época del reinado de Joás. El versículo clave en su libro es: ¡ay del día! Porque cercano está el día del Señor. Joel escribe 68% de su libro en profecía bíblica. Le estoy diciendo que hay profecías en 50 de los 73 versículos que componen este libro. Hay profecía en 50 de los 73 versículos de este libro. ¿Pero qué fue lo que profetizó Joel que esta noche nos interesa comenzar a estudiar? Miren, mis amados hermanos, textual.
Joel capítulo 2 dice su palabra. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Temblará la tierra y se estremecerán los cielos. A lo largo de la historia, los sismólogos se han venido quedando pasmados vez tras vez y de mayor a cada vez, de manera cada vez mayor y mayúscula. Los terremotos y los temblores en el planeta Tierra han aumentado en su frecuencia y en su intensidad. Cuentan los sismólogos que en el siglo XVIII y XVII anualmente se registraban un promedio de 3 terremotos y quién sabe 200 sismos leves. Y consideraban terremoto a grado 4 en la escala de Richter. 4 en la escala de Richter y ya se asustaban. Hoy en día tenemos más de 5.000 movimientos telúricos perceptibles e imperceptibles por año. Y en los últimos 10 años el planeta Tierra tuvo la capacidad de soportar los terremotos más violentos de su historia. Se dice que el terremoto en el Japón fue el quinto más poderoso en la historia humana. Se dice que en estos 10 años el planeta Tierra fue movido de su eje a raíz del tsunami en el sudeste asiático que mató a 200.000 personas. El terremoto y violento tsunami que sacudió Haití en nuestro continente. El devastador y violentísimo tsunami y terremoto de Chile. Y el último violentísimo registrado en el Japón. Y hace pocas semanas, uno que empezó a provocar susto, pánico en las Islas Salomón. Lo cierto es que la tierra se está estremeciendo cada vez más violentamente y los daños cada vez son mayores, porque son ciudades que se ven golpeadas por estos terremotos, donde la densidad poblacional es impresionante. Estamos hablando de países que tienen una población numerosísima. Tomemos en cuenta que la densidad poblacional del planeta Tierra ha superado a todas en el tiempo y la historia humana. El planeta Tierra ha alcanzado los 7.000 millones de habitantes. El número perfecto de Dios, 7. 7.000 millones de habitantes pueblan este planeta Tierra, que es tan chiquitito en el universo, tan chiquitito en el universo del planeta Tierra, que es como el pinchazo de un alfiler en medio de una hoja gigante en blanco. ¿Dónde estará la Tierra? Sin embargo, allí es donde Dios colocó al ser humano. Dios hizo los cielos y la tierra y creó de ella al ser humano. Y pese a ser tan chiquitito el planeta, es en el único lugar del universo donde la criatura vive en rebelión contra su creador. ¡Qué terrible planetita! Menos mal no es más grande. Porque aquí viven demonios y humanos en rebelión contra Dios. Lo cierto es que la tierra ha soportado y soportará violentos sismos, como me daré la explicación en pocos minutos más. Pero esta profecía de Joel estremece porque dice algo que hasta ahora no se ha visto. Dice textualmente el verso que acabo de leer: temblará delante de él la tierra y se estremecerán los cielos. E Isaías dice que los fundamentos del cielo serán sacudidos. La tierra cuando se sacude se le llama terremoto. Cuando el mar se estremece y braman sus olas se le llama maremoto. Pero hasta el día de hoy en el diccionario Larousse ni en ningún otro diccionario existe una palabra capaz de describir lo que acabo de decirles. ¿Cómo se podría llamar a algo que cuando se sacudan todos los astros del cielo? ¿Cielomoto?
astromoto, ¿qué podrá llamarse? No es ni palabra. Pero dice la Biblia que ya no solamente veremos a la tierra estremecerse, ya no solamente escucharemos al mar bramar y estremecerse y echar su furia contra las costas y golpear ciudades pobladísimas y provocar catástrofes, devastaciones y mortandad. No, no, no. Ahora, de aquí a poco tiempo, ocurrirá un fenómeno jamás antes visto. Los cielos se estremecerán violentamente. Y aquí viene esto. ¿Será por eso que Dios está moviendo el corazón de los científicos de la NASA a unirse con las principales empresas de televisión como la CNN y otras más, y firmar sendos contratos donde las cadenas televisivas más importantes del planeta están gastando millones de dólares en firmar contratos con la NASA para que les permita presentar con carácter primicial cualquier sonido o imagen en el cielo que pueda ser de importancia vital para la Tierra? ¿Será que ya realmente los periodistas están aburridos de informarle a la gente sobre hechos de sangre en la Tierra y están cansados de hablar de los problemas de los políticos, la economía y la sociedad, la religión o cualquier cosa, y que ya el ser humano está cansado de cambiar de canal en la televisión y escuchar siempre la misma pavada? Que ahora ya están buscando una noticia fuera de la tierra para tratar de saber qué hay afuera y que nos distraiga de la dolorosa realidad que nos rodea y nos golpea. Pues sí, mi amigo, pareciera ser que los científicos y los periodistas están entendiendo que las siguientes noticias de importancia no tendrán origen en la tierra, sino alrededor de nuestro planeta. Y hoy en día los gobiernos están financiando instalaciones de satélite en el espacio, están construyendo tremendos telescopios que les permite captar imágenes de primerísima calidad y resolución y captar sonidos que jamás antes hubiéramos captado, de los cuales hablaré en pocos minutos más. Y escucharán cosas que jamás habían oído, tal vez. Escucharán en pocos minutos más el sonido del sol. El sol emite sonido, van a escuchar enseguida. Cosas así que la ciencia está permitiendo hoy en día que el ser humano se entere. Como dijo el libro del profeta Daniel, y la ciencia aumentará. Claro que aumentó. Desde el momento en que los hermanos Gutenberg inventaron la imprenta, o desde la poderosísima revolución industrial en Europa, todo cambió. ¿Quién podría creer que el profeta Nahum, profetice la invención del automóvil? ¿Quién podría creer tanto desarrollo tecnológico? ¿Quién diría que en la época de Abraham, el patriarca, tuvieron que circuncidar con una piedra? Pobrecito. Hoy en día ir a un quirófano y recibir lo último en tecnología médica y casi ser con anestesia incluida. ¿Quién podría creer que en Gilgal tuvieron que hacer una circuncisión con piedra afilada? Tantos. Y hoy en día en los quirófanos practican trasplantes de órganos, cirugías a corazón abierto. ¿Cómo la ciencia ha cambiado la forma de vida del ser humano? Hoy en día el ser humano ha desarrollado tanto en ciencia y en tecnología que ha crecido tanto su intelecto, pero sigue siendo enano, mocoso, petizo, espiritual de siempre. Gigante como Goliat, diligencia, pero pitufo en capacidad de arrepentimiento y espiritualidad en buscar a Dios. Un pitufo, un enano. Y sin embargo el hombre se jacta y se cree tanto. Yo no sé por qué los humanos somos tan soberbios. ¿De qué nos podemos jactar y creer si Dios prefirió crear a la mosca días antes de la creación del ser humano? Mostrarles como tú crees, mi amiguito. Al fin y al cabo somos como la hierba del campo que hoy está y mañana muere y chao. Lo cierto es que no obstante así Dios nos ama y nos extiende sus brazos por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Él? Los cielos se estremecerán, pero el profeta Joel no se queda allí. Describe que para este tiempo ocurrirán cosas que jamás se han visto. Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas.
Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando dice sobre toda carne, dice sobre judíos y gentiles, no sobre todos los humanos. Porque si el Espíritu Santo se hubiera derramado sobre todos los humanos, ahorita no habría que predicar el Evangelio, todos estarían convertidos. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Profetizar no significa simplemente decir qué pasará en el futuro, no. Profetizar significa proclamar palabra de Dios. No es lo que están haciendo estos predicadores ladrones y mentirosos. Y le dicen a la gente, yo profetizo que serás rica, yo profetizo que tú serás millonario, yo declaro en este día que serás presidente, yo decreto que tu hijo gobernará esta nación, yo decreto y profetizo que tu bisnieto heredará esta nación. Cuando tal vez mañana el arrebatamiento ocurra y esa profecía nunca se cumpla, porque vino de un corazón codicioso y ambicioso salamero. Falsos profetas, falsos profetas que hablan visión de su propio corazón. Pero el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, y solo Dios lo conoce y lo prueba. Falsos profetas que se paran en los púlpitos a decirte, yo te profetizo. ¿Y desde cuándo los hombres de Dios hablan así? Todo hombre de Dios dice, así dice el Señor. No dice, yo te profetizo. ¿Quién te crees tú, Gil? Tonto. ¿Quién te crees tú para decir, yo decreto? ¿Y desde cuándo tú emites decretos? Si tú eres el criado, el único que emite decretos es el rey. Payasos que hacen reír pero que no dicen verdades, que le dicen a la gente lo que quiere escuchar y la entretienen, que utilizan a la iglesia como una escalera para llegar y trepar donde ellos quieren estar. Pero tranquilo, mi amigo, que tu torre de Babel también será derribada. Sube nomás, pero que Dios te derriba pronto. Increíble. Pastores que abandonan a las ovejas y dejan la iglesia para atender la política. Fornicarios como la ramera del Apocalipsis que fornican con los reyes de la tierra. ¡Qué terrible! Pastores que no valoran, malagradecidos y sinvergüenzas, que no valoran que Dios los fue a sacar del basurero, que Dios tuvo que meterse en el barro para sacarlos de ahí, del pantano, para que no te ahogues, y te lavó con su sangre y su palabra, te dio identidad, te dio personalidad, y no contento con eso, te restauró la vida y te llamó al ministerio y te dio el honor y la responsabilidad de pastorear a su grey, para que hoy día le des la espalda a tu Dios buscando el poder de los hombres. ¡Qué curioso! Pero siempre les diré lo que les dije. Cuando usted tenga que ir a una elección y ir a sufragar y tenga que elegir entre un vagabundo, borracho, alcohólico, drogadicto, pero ateo, y un pastor evangélico que se descarría y se lance a la política, ¡vote por el primero! ¡Sí, mi amigo! ¡Vote por el primero! Por lo menos sabe a lo que se atiene. ¡Claro! Bien dijo Aristóteles, entre dos cosas malas escogerás la menos mala. Claro, Aristóteles tenía razón. ¿Cómo puedo yo confiar mi voto y el futuro de mi país en manos de un sinvergüenza que es capaz de decirle no a Dios? ¿Qué le va a decir a mí? Si es capaz de robarse el dinero de la iglesia, ¿qué va a hacer con el Estado? ¿Lo va a acabar? Mucha, ¿lo va a vender el país? ¿Lo vende el país? Pastores que se andan codeando con los políticos y salen en fotografía con ellos, pero dejaron al rey. Yo antes era pastor, pero ahora soy apóstol y profeta, porque el Señor me reveló que ser apóstol y profeta es más que ser simplemente un pastor. Y Jesús va y le dice, qué pena, pero yo apenas soy el buen pastor. Qué pena, qué barbaridad, qué barbaridad. Delirios de grandeza. El que quiera ser grande será humillado, y el que se humille será levantado. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, o aprended del diablo que quiso ser como Dios. Y nunca se conformó con lo que quiso, y lo quiso conseguir a cualquier precio, y quiso derrocar al mismo Dios y mirar a todos de encima, y le costó perderlo todo.
predicadores que se paran en los púlpitos y le dicen: decreto, declaro, proclamo que Honduras tendrá una semana mejor, que vendrán días mejores, que no habrá violencia, las maras desaparecerán. Y la Biblia dice que la violencia en estos días tiene que incrementarse como en los días de Noé. Han prostituido el ministerio. Predicadores que parecen prostitutas prepago, si no cobran, no predican. Prostitutas contratadas para un burdel apostólico. Han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Han hecho de los altares una pasarela para desfiles de homosexuales, lesbianas, adúlteros y fornicarios. Habéis convertido mi casa en un circo. Mas yo tengo pueblo en esta nación. Hay un pueblo que me ama y que me teme, dice el Señor. Y a ese pueblo humilde yo levantaré. Con el poder de mi espíritu y el denuedo de mi palabra en sus labios, para enfrentar a los falsos profetas y desenmascararlos, porque yo soy Dios y no cambio, y así como soy amor, soy fuego consumidor con aquellos que toman mi nombre en vano, porque yo no los daré por inocentes, dice el Señor. ¡Qué terrible! Predicadores apóstatas, ladrones, mentirosos y falsos. Se acabarán las maras en Honduras cuando usted mismo está encabezando una ahí. Hondureños y hondureñas, no obstante, así como hay apostasía, también el Espíritu de Dios se está derramando sobre sus siervas y sobre sus siervos, y gente en tantas naciones del mundo se está convirtiendo al Evangelio. En el África, en el Asia, a través de la internet o de cualquier medio, está escuchando la palabra de Dios. Yo me pregunto, con estos apóstoles maleantes, para robándole la plata a la gente, si eres tan apóstol, ¿por qué no vas a predicar a Afganistán? Ándale a predicar a Irán, anda a predicar a los musulmanes que no saben evangelio. Ábrete una iglesia en un país musulmán, demuestra que eres apóstol y no ladrón. Los apóstoles ponían el pellejo por predicar el evangelio y lo llevaban a los lugares donde nunca habían escuchado la palabra de Dios. Eso hace un apóstol. Lo que tú haces es robar. Y te llamas ladrón, que convertiste mi casa en una cueva de ladrones. Si son estos apóstoles que se han metido en las ciudades donde ya el evangelio fue predicado, ¿por qué no dejan a sus guardaespaldas y van a predicar donde no es predicado el evangelio? ¡Qué fácil es ser apóstol! Pidiendo plata como pobre, pero viviendo como un magnate. ¡Qué fácil es declararse apóstol! Claro, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, segunda de Corintios 11, lo dice claro. Falsos apóstoles, siervos del diablo. Ahora sigo esto. No obstante, el Espíritu Santo se está derramando en gente de todas las naciones y la gente está viniendo al conocimiento de la verdad. Y dice Dios en su palabra: y daré prodigios en el cielo. Prodigios en el cielo, y es de lo que voy a hablar. Y en la tierra, sangre, es decir, violencia, masacre, muerte. Como en los días de Noé, la tierra estaba llena de violencia. Fuego, incendios forestales, incendios provocados, desgracias y calamidades, y columnas de humo, tremendos volcanes que de la noche a la mañana expulsan fumarolas al espacio y lanzan material piroplástico y provocan desgracias y catástrofes, ceniza volcánica que arrasa con hectáreas de cultivos agrícolas de las naciones, columnas de humo que trepan a los cielos, contaminación ambiental que trepa a las alturas y destruye la capa de ozono. Todo esto estamos siendo testigos en el siglo XXI. Esto no lo pudo haber vivido Joel en su tiempo. Recién está viviéndose en este siglo XXI, donde cada día que pasa estamos peor y más alejados de Dios, y encima con una iglesia que en vez de ser luz da sombra y deja mucho que desear. Sal que pierde su sabor, dijo Jesús, y que no sirve para nada. Dice textualmente su palabra que dará prodigios en el cielo. Verso 31: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el Señor por su iglesia, el día grande y espantoso del Señor. Y además añade el Señor en su palabra, Joel capítulo 3, versículo 15: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y aquí voy a esto: ¿qué está pasando en el sol? El sol, la luna y las estrellas están viviendo tremendas señales proféticas en este tiempo. En el sol se están observando fenómenos claros y contundentes como el calentamiento global y el oscurecimiento global. El sol está compuesto por un gas que se llama helio, y el helio
es más oscuro que el betún del sábado. Y gigantescas manchas de gas helio han empezado a cubrir la superficie solar. Y estas manchas se están expandiendo progresiva y vertiginosamente. A tal grado que las manchas están cubriendo partes importantes de la superficie solar. Y están tapándolo al sol. Lo cierto es, de acuerdo a las profecías bíblicas, lo vamos a ver enseguida, el sol va a vivir un proceso de oscurecimiento y llegará el día, dice la Biblia, en que el sol quedará convertido en la cabeza de un fósforo que se apagó. Negro por completo. Calcinado, tela de silicio, tela de luto, carbón, y la luna en sangre. El sol ahora, para colmo, está emanando gigantescas cantidades de radiación ultravioleta y está derritiendo los nevados, está derritiendo los polos, el agua, el reservorio de agua dulce se está derritiendo y se está yendo a los mares. El mar aumenta de nivel y provoca tsunamis y arrasa las ciudades y las tierras. Para colmo de males, la Tercera Guerra Mundial no será por tierra, sino por dos razones: por religión y por agua, para poder sobrevivir. Los grandes reservorios de agua, los glaciares, están desapareciendo. Las cumbres de los Alpes en Sudamérica prácticamente las tenemos peladas. Antes eran cerros cubiertos de nieve. Para colmo de males, se derrite la nieve de los polos, se derrite la nieve de los glaciares y de los nevados, y de pronto descubrimos que debajo de esos cerritos habían tremendos volcanes que empiezan a entrar en actividad y se convierten en una verdadera amenaza para las ciudades circunvecinas. Iremos de mal en peor, mi amigo. Este es el tiempo en que el mundo va a juicio, pero la iglesia va al cielo. Pero los que tienen su tesoro aquí la pagarán muy caro. El sol se está oscureciendo y la luna no dará su resplandor. Los profetas de la Biblia anticiparon, aunque las estrellas del cielo caerán a la tierra, señales poderosas que cada día sorprenden, como esta del Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Por ende, se empiezan a cumplir las palabras de Jesús, que dijo que los días serán acortados. ¿Cómo es que se acortan los días? Sencillo, el sol se oscurece, la claridad ya no comienza a las 6 de la mañana, sino a las 10 de la mañana, y con la noche comienza a las 3 de la tarde. El día se acorta, la noche se alarga. Y el oscurecimiento global trae otro fenómeno colateral. ¿Cuál? No hay la cantidad suficiente de radiación solar para producir fotosíntesis, producción agrícola. Al reducirse la cantidad de radiación solar, la tierra ya no produce. Para colmo, la semilla ya no germina, se quema por el calentamiento global. La tierra está siendo recalentada por la luz solar. Y la semilla, en vez de germinar, y la semilla se quema debajo de tierra, no hay fruto. Por ende, se anuncian grandes sequías. Y para colmo, grandes expansiones de los desiertos. Menor producción agrícola, menor capacidad alimenticia. El planeta Tierra está superpoblado. No existe la capacidad en la UNICEF, en la ONU, para cómo encontrar la forma de alimentar a semejante batallón de langostas que somos los humanos. No hay cómo alimentar. Por eso dice la Biblia que llegará el día en que los padres se comerán a los hijos y los hijos a los padres. Jeremías 19:9, Ezequiel 5:10, Lamentaciones 4:11. Porque no habrá comida, mi amigo. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. No solamente es el oscurecimiento global, estamos viendo cantidades de señales. Por ejemplo, llegará el día, lo digo claramente, en que el sol se oscurecerá. Miré cuando se abrió el sexto sello, Apocalipsis 6, 12 al 17. Todo lo pueden ver en el libro Historia del Futuro en detalle, por favor, por razones de tiempo. Tengo que avanzar. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Y acaso no es eso lo que está pasando? Precisamente los científicos han dicho que la capa de ozono se está desvaneciendo. Utilizaron el término desvanecer.
el verbo correcto es desvanecer. Curiosamente en el Apocalipsis Juan dice, se desvaneció la capa de ozono, como un pergamino que se cierra, chao, se enrolló, desaparece. Al desaparecer la capa de ozono, la radiación solar es mayor y el desastre es mayúsculo en la Tierra. ¿Quién podría decir que Juan hace 21 siglos vio lo que estamos viviendo nosotros? Pero déjeme decirle que todavía el libro del Apocalipsis no comenzó, todavía la tribulación no ha comenzado. Y miren, no comenzó y miren cómo estamos. Jesucristo llamó a este tiempo principio de dolores. No comenzó la tribulación, mucho menos la gran tribulación. Tribulación y gran tribulación es el periodo de 7 años que vienen después del arrebatamiento de la iglesia. Pero lo cierto es de que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y todas las islas se removieron de su lugar. O sea que vienen tan terribles terremotos a la tierra que no quedará un solo monte puesto en su lugar. O sea que los próximos terremotos superarán los 9 grados en la escala Richter fácilmente. Y las islas serán tragadas por el mar. Y le voy a contar, esto sí es un ejemplo real. Ocurre que hace poco tiempo atrás, entre India y Pakistán, empezaron una nueva disputa y por poco provocan la quinta guerra entre los dos. Ya se agarraron 4 veces en las famosas guerras por el control de la Cachemira. La Cachemira es una zona en disputa entre India y Pakistán y los dos países son precisamente desarrolladores de armamento de destrucción masiva, armamento nuclear. En el caso de la India es distinta la razón. Y la única forma que tienen los hindúes de extraer agua es con tecnología nuclear para provocar y extraer agua desde las más profundas cavidades de la tierra en su territorio. Bueno. Pero por poco se provoca una guerra entre India y Pakistán nuevamente en la región de la Cachemira, por una isla en disputa. Lo curioso es esto, vino un fuerte temblor hace poco tiempo atrás a esa región, y ¿sabe qué provocó? Que en cuestión de pocas horas la isla se hundió por el mar y los dejó. A los dos los dejó mirando al mar, como dijeron los iracundos, sentado frente al mar, se hundió todo. Se hundió. Ahora miren, ¿qué pasó? Ocurre, de acuerdo a las profecías bíblicas, que las colinas y las montañas serán removidas de sus lugares. La geografía y la topografía del planeta Tierra se va a ver totalmente afectada luego del arrebatamiento de la iglesia. Y las islas serán tragadas por el mar, de eso tenga por hecho. Como lo que le pasó al pobre Japón, que el mar lo empujó 4 metros más allá, el día del tsunami. Todas estas calamidades coinciden con lo que Jesucristo dijo. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, las estrellas del cielo caerán del cielo y las potencias de los cielos, quiere decir los astros del cielo, planetas y satélites, serán sacudidas. Tremendo. Mis amados hermanos, lo que se le viene al mundo es calamidad tras calamidad. El planeta Tierra fue movido de su eje. ¿Y sabía usted que a raíz de este terremoto aún el tiempo fue alterado en el planeta? Hasta el tiempo se afectó. Curiosamente, Isaías dijo esto, porque yo haré estremecer los cielos y la Tierra se moverá de su lugar. La Tierra se moverá de su lugar. En el hebreo dice, moverá de su eje, de su núcleo. Literal se pone. Jesús dijo, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Yo quiero en estos minutos mostrarles un video en varios segmentos, en el cual hablaremos primero de las señales en el sol. Hemos dicho que el sol vivirá un proceso de oscurecimiento global y hablaremos de que la luna se convierte en sangre. Pues les invito a ver en este momento un video que es bastante impactante y que demuestra la realidad de lo que estamos viviendo. Por favor, póngale cuidado, hermanos de Honduras. Por favor, en televisión, aquí en 4, en Cuarto Milenio, escuchen al sol, escuchen al sol. Bueno, en un pequeño fragmento del sonido del sol, nos parece increíble que el sol suene. Nos imaginábamos quizá, José Manuel, llamaradas inmensas, no sé, como una especie de oleaje de fuego, ¿no? Como otra especie de infierno, ¿no? Sí. No, pues este sonido está obtenido por la sonda SOHO, que está específicamente estudiando el sol y estudia todos los fenómenos que se producen en el sol, esas tormentas brutales que estamos acostumbrados a ver, esos arcos que de repente se levantan y que caen a otro sitio. Bueno, pues todo eso genera unos campos magnéticos de muchísima intensidad, y esos campos magnéticos evidentemente emiten radiación electromagnética que puede ser captada, y de hecho es captada por los instrumentos que llevan las naves, que están diseñadas específicamente
específicamente para captarlos, ¿no? Claro. La radiación electromagnética empieza mucho más abajo de lo que nosotros podemos oír y termina mucho más arriba de lo que nosotros podemos ver. Entonces, los primeros son ultrasonidos y lo último son ultravioletas. Entonces, la línea es exactamente la misma. En un trocito de esa línea somos capaces de escuchar, son las frecuencias en las que escuchamos. Pero en otro espectro... En otro trocito de esa línea somos capaces de ver. Y más allá de lo que podemos ver y más acá de lo que podemos escuchar, pues necesitamos instrumentos. Y esto es pura ciencia. Esto fue grabado en China. Pongan mucha atención, se encuentran unas personas grabando y hay dos soles. De manera impresionante, bueno, parecen estar dos soles. Ustedes seguramente dirán, bueno, quizá de un lado se encuentra el sol y del otro lado por el tamaño sea la luna, lo que tenemos ahí, esa parte como la luna y el otro como el sol. Eso es lo que podría pensar cualquier persona. Pero cuando se muestra el siguiente video en otro lugar, se dan cuenta de el sol ocultándose entre las nubes. Vemos un sol reflejando, pero de pronto se empieza a ver en ese círculo rojo otro pequeño haz de luz luminoso, un destello que poco a poco va saliendo. No podría ser un reflejo, difícilmente se me hace que sea un reflejo, porque está detrás del sol y sale del lado derecho. Pongan mucha atención al lado derecho de su pantalla, porque ahí es donde va a salir otro sol. Y sale detrás de las nubes, por eso se me hace muy complicado que pudiera ser un reflejo del sol. ¿Qué lo está provocando? ¿Cómo es posible que tengamos dos soles? No, esto es increíble, yo no lo había visto. Ahí está, y tienen toda la razón, las profecías mayas hablan de dos soles y esos dos soles es en el final del ciclo. Y bueno, lo más curioso, viendo, Octavio, que ahí se empieza a meter el sol que vimos primero. Se está agrandando. Como si estuviera sustituyéndose un sol por el otro sol. Sí, se está agrandando el otro, está ocupando el lugar que tenía el otro. Fue presentado en un noticiero de Rusia, por supuesto también el conductor de este espacio, al igual que nosotros, estamos realmente sorprendidos por lo que se formó en el cielo. Nuevamente una cruz, nuevamente es luz, y nuevamente en el cielo de Rusia. Y lo más sorprendente es que es de día. Alberto, ¿qué es lo que tú percibe? Bueno, yo veo una imagen sorprendente, una cruz que se encuentra como apilada en algo, en una base muy extraña. No sé cómo se pudo haber formado, pero parece ser como de nubes o parece ser como de luz. Es que está complicada la imagen, ¿eh? Realmente es muy difícil, yo estoy sorprendido, pero bueno, pareciera que tiene ahí a Cristo o algo así. No sé, está muy raro. Eso. Como una cruz doble. Ajá. Aquí lo que llama mucho la atención es la luz tan intensa que se está dando, y sobre todo siendo de día, ¿no? Porque para que pueda haber una manifestación así, lo puedan captar las cámaras con la luz de día, pues se necesita muchísima intensidad. Una nube no creo que sea. Por supuesto que no, esta imagen le está dando la vuelta al mundo. Esta imagen no se la estamos presentando únicamente en Extra Normal, se la está presentando el mundo entero. Uno de los noticieros más importantes en Rusia, pues lo presentó, y hoy queremos que usted lo vea. Sobre... ¿Dónde es esto? Son imágenes en vivo que nos llegan de una de las cámaras de C5N de los accesos habitualmente. Son las 12 del mediodía, 13 minutos. Diego, contanos. Bueno, esto sí, tengo en estos momentos cámara en vivo de C5N, completamente de noche. Dos efectos que van a comenzar a pasar a partir de este momento. Por enésima vez vuelve a anochecer, luego volverá obviamente la luminosidad, pero va a ser una jornada donde el tránsito de celdas va a oscurecer la ciudad, y donde quizás hasta de a rato salga el arco iris, porque también va a pasar que la lluvia intermitente con porciones de cielo despejado nos entregue algunos arcoíris durante la tarde. Pero bueno, esto es tremendo, parece una imagen apocalíptica, sinceramente. Completamente oscuro la zona oeste del Gran Buenos Aires, imagen que también se hace extensiva hacia Merlo, como veíamos hace un rato en otra de las cámaras. Se vuelve a prender todo el alumbrado público y es desconcertante, ¿eh? O sea, esto es mediodía en la ciudad de Buenos Aires, GBA, oeste del conurbano. Estamos a básicamente, estos son
algo así como 23 kilómetros desde el centro de la ciudad de Buenos Aires y completamente de noche. Hay que aclarar algo, las cámaras tienen la propiedad de subir el diafragma y entregarnos más luz de lo que realmente se ve. O sea que la referencia es que nosotros podemos tener más luz de lo que en estos de lo que realmente hay. O sea, para que tengan idea de la completa oscuridad que se está viviendo en el oeste del Gran Buenos Aires. El cielo negro, sin luz, obviamente ya lo habíamos explicado. Todas las capas tienen nubosidad. Todas las capas de la atmósfera presentan frondosa nubosidad. Y esto produce justamente que la luz no llegue. Está completamente oscuro. Luis, hay que manejar con mucho cuidado. Ahora, las señales en la luna. La luna se convertirá en sangre. Mire este eclipse recientemente captado por la televisión internacional. Señales en la luna. La luna se convierte en sangre en este eclipse, color sangre. Como Joel lo dijo, el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. En cuestión de segundos. Pero lo que viene a continuación es más sorprendente. Un prodigio impresionante en la luna. Aparece la estrella de David en la luna. La comunidad científica está filmando el eclipse y mire cómo quedan ellos atónitos ante lo que aparecerá. En la parte superior derecha de la luna. Ahí comienza. La estrella de David con 6 puntas. Radiante. Los científicos atónitos del mundo entero ante este acontecimiento. Impresionante. Mire usted. El Dios de Israel. Den un aplauso fuerte al Señor. Ahí la tiene. Es tremenda señal. Pero hay más señales en la luna. Las señales de la luna, hoy, antes de la semana 70, como dolores de parto, nos está dando una impactante y clara señal. Para que usted pueda ser testigo, primero lo invito a que veamos las fases de la luna durante su ciclo, que es de 28 días. Su tamaño cambia de acuerdo a la posición que tenga entre el sol y la tierra. Las distintas apariencias de la luna, llamadas fases, dependen de la posición relativa de la tierra, la luna y el sol. Cuando la luna se encuentra en conjunción con el sol, el disco lunar permanece invisible desde la Tierra. Dicha fase se denomina luna nueva. Al cabo de una semana, la luna ha recorrido un cuarto de su trayectoria, de modo que la mitad de su disco queda iluminado, entrando en la fase de cuarto creciente. 7 días después, cuando la Tierra se sitúa entre la luna y el sol, la luz solar impacta de lleno en la superficie lunar, iluminando el disco entero. Es la fase de luna llena. Un cuarto de órbita más tarde, la luna vuelve a recibir los rayos solares desde un costado. La fase es de cuarto menguante. Cuando entra en su fase de cuarto creciente, es cuando la luna se puede observar hasta su mitad. Y aquí es donde quiero que ponga atención y descubra qué gran señal nos está dando la luna. Siempre ha sido su crecimiento
de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como usted lo quiera ver en la pantalla. Es más, así viene en muchos calendarios. Pero ahora, ese periodo de luna nueva a cuarto creciente ya no es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Es de abajo hacia arriba. Como vemos, ya no tiene la posición de una letra C invertida, como estábamos acostumbrados a verla. Ahora está en forma de una letra U. Y esto usted lo puede comprobar en el próximo ciclo de la luna. Este cambio sorprendente que tiene la luna es muy importante para los que estudiamos la palabra, porque nos está mostrando que el tiempo del fin se ha acercado. Ahora, veamos y estudiemos esto, porque no hay que pasarlo por alto, que la luna es un factor muy importante en la influencia para los eventos catastróficos que vendrán en la semana 70, porque la luna, en su influencia gravitacional sobre las masas del agua de los océanos, se va a incrementar. Y ahora entenderemos por qué Lucas 21:25 dice que los hombres estarán en angustia en ese tiempo de gran tribulación a causa del bramido del mar y de las olas. Esta nueva posición de la luna va a influir a más tragedias que vendrán desde el mar hacia la tierra. Pero más misterioso imposible. Pare. Como acabamos de ver, las señales en el sol y la luna son impresionantes. Joel lo dijo claramente de parte de Dios. Daré grandes señales y prodigios en el sol y en la luna. ¿Qué más grande prodigio? 12 del mediodía en Buenos Aires, se volvió noche. Dos soles en China. Calentamiento global. Oscurecimiento global, derretimiento de los polos y de los nevados por influencia del sol. Y en la luna, que se convierte en color sangre, como un tomate. Aparece la estrella de David en la luna. Para colmo, las fases de la luna cambian, ahora de abajo para arriba, anunciando que las mareas de los océanos serán cada vez más violentas, porque la luna regenta las aguas de los mares. Por ende, los fenómenos cataclísmicos en el mar serán cada vez peores. Por eso Lucas capítulo 21 dice textualmente: y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por la expectación y por las cosas que vendrán después de estas. Tremendas señales en el sol y la luna. Y los periodistas de la televisión y los científicos reunidos, mirando con todo lo último en tecnología al cielo, tratando de captar la mejor imagen, la mejor fotografía o el mejor sonido con la mayor calidad de fidelidad. Escuchar sonar al sol, ¿quién lo hubiera pensado? Todo Dios lo puso delante de nosotros para que lo conozcamos y nos convenzamos por medio de la naturaleza que el arrebatamiento está cerca. Me impactan las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, qué tremenda señal que estos apóstoles de la prosperidad debieran tomar en cuenta. Mateo capítulo 16, hermanos hondureños, catrachos, escuchen lo que dice Jesús discutiendo con los fariseos. Mire lo que pasó en este episodio. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo, les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Qué terrible frase. Tenemos a científicos y periodistas que se dan cuenta de lo que está pasando en la naturaleza y están aterrorizados porque no entienden lo que pasa, ni cómo resolverlo, ni paliarlo. Y tenemos a los grandes líderes religiosos de las iglesias evangélicas apóstatas hablando de prosperidad y bendición, declarando y decretando tiempos mejores. Imagínate tú a Noé parado frente al arca después de haberla construido, todo listo,
y pararse en la puerta del arca Noé cuando el cielo ya está encapotado y decir: pacten con Dios, toma el teléfono ahora y llama este número en pantalla o mándanos un mensaje al correo electrónico, pacta ahora, vende tu casa, vende tu terreno, porque Dios te quiere bendecir, Dios te quiere hacer rico y millonario, Dios te va a mandar una lluvia no de agua sino de billetes, van a llover joyas, van a llover monedas, va a aparecer polvo de oro en tus manos, debajo de tu silla, un lingote de oro para que veas que Cristo te ama. Jesús murió en una cruz de madera para que tú tengas tu lingote de oro. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas a Lot parado en la puerta de Sodoma y Gomorra diciendo a los homosexuales, lesbianas y pervertidos: Cristo les ama, arrepiéntanse, pero no de sus pecados, sino de no pactar, traiga tu dinero y Dios te va a bendecir, no con fuego de juicio, sino con el fuego de la bendición y de la abundancia. Pacta con Dios, trae tu dinero, Dios es el camino, pero yo soy el cobrador, págame. ¿Te imaginas a Jonás predicando lo que predica Casluna y Guillermo Maldonado en Nínive? Gente que corre y abarrota iglesias, como la que pasó el otro día en una iglesia aquí en Tegucigalpa, Honduras. ¿Dónde fue? Iglesia Aposento Alto, donde llegó un predicador este fin de semana y se paró en el púlpito y les dijo: ¡están lloviendo diamantes! Y yo no estaba ahí, yo apellido diamante en inglés. ¿Qué habrá visto ese loco? ¿Qué se habrá fumado? Y la gente saltaba y brincaba porque el predicador les decía que va a llover diamantes. Y todos los codiciosos y ambiciosos metidos en esa sarna. Y cuando llevas tú el diamante al joyero, polvo. Como cuando en Chile, en la iglesia de un predicador desviado, Ricardo Cid, les dijo en Chile: está lloviendo oro en mi iglesia. Y hasta los ateos fueron. Y cuando se llevaron las pepitas de oro, no era nada, era brillantina. ¡Qué barbaridad! Les meten gato por liebre. Y como la curiosidad mata al gato, bien hecho. Que les roben, se lo merecen. Pero mire los científicos en contraste. Programas de científicos ateos hablando de lo que está pasando en la naturaleza. Y qué raro. En vez de preguntarle a los predicadores por qué está ocurriendo esto, tienen que ir a consultar a Nostradamus, tienen que ir a consultar a los agoreros, a los paganos, a los brujos, a los magos, porque los pastores están como los fariseos, que miran el cambio climático y no distinguen la señal profética de los tiempos. ¡Qué vergüenza! ¡Hipócritas los llamó Jesús! Pero así como hay predicadores falsos, hay predicadores de la sana doctrina, hombres que están siendo consultados por los medios de comunicación seculares y nos están viniendo a preguntar qué está pasando. Y a Dios gracias, Dios ha puesto en nuestros labios respuestas claras y contundentes, porque la iglesia tiene que decirle al mundo lo que está pasando, no el mundo a la iglesia. La iglesia tiene la respuesta, no el mundo. Señales en los cielos, tremendas señales que se están viendo acontecer en los cielos. La Biblia dice en tres lugares que el cielo se replegaría como un pergamino. Apocalipsis 6, 13, 14 dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz, en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y Apocalipsis 34:4 dice: todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerán las estrellas del cielo. ¿Qué señales más contundentes que tenemos ahora, viendo cumplirse delante de nuestros propios ojos? Y ni así reaccionamos, iglesia. ¿Cómo más va a hablarle Dios a la iglesia para que se dé cuenta que el arrebatamiento está cerca? Es desesperante la ceguera, la sordera de la iglesia y la rebelión tibia. La tibieza de esta iglesia de hoy en día. Violentos terremotos en el mundo, como el que vendrá en algún momento, un terremoto tan grande, Apocalipsis 16, 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y las ciudades de las naciones se vinieron abajo.
cuando yo escribí este libro, Historia del Futuro. Este libro me tomó 5 días escribirlo. 5 días me tomó. Una cosa es escribirlo. Qué triste, lo estoy viendo empezar a cumplirse lo que las profecías dicen. Lo que yo escribí en este libro, tomando como base siempre la bendita, la palabra, inefable palabra de Dios, la Biblia. Pero tomando esa y estudiándola y sacando estudios proféticos apocalípticos en este libro, Historia del Futuro. Hoy en día nunca pensé estar vivo para ver tanto predicador desviado, tanta señal en el cielo y tanta gente en la iglesia metida en tanta tontería, menos en lo que Dios demanda. ¡Qué barbaridad! ¿Qué señales más está dando Dios para que la iglesia entienda? Señales en las estrellas. Van a ver ustedes algunas señales en las estrellas y tremendas granizadas, como de las cuales hablaré al final de este mensaje. Por favor, dámonos prisa al siguiente video. Porque lo que viene a continuación a mí es de lo que más me impresiona. Es un lugar lejanísimo, tan lejano que no podemos ni imaginarlo. 815 años luz. Yo no sé casi sin titulares, José Manuel, ¿podrías describirnos este sonido de dónde viene? Un pulsar. Un pulsar, sí. Este es un pulsar, no es un pulsar cualquiera, sino que es uno de los pulsares más famosos, que es el pulsar Vela. Es una estrella moribunda. Las estrellas nacen y crecen y después cumplen su ciclo vital y mueren de distintas formas, ¿no? Un cadáver, uno de los tipos de cadáveres estelares que hay son los pulsares, que son estrellas de neutrones, es decir, donde los átomos que constituyen toda la materia se han disociado por la presión tremenda de la gravedad y los neutrones se han apretujado unos contra otros de una manera tal que no hay sitio ni para átomos, están absolutamente comprimidos. Una masa de una densidad terrible. Es decir, si esa masa continúa apretándose, da lugar a un agujero negro. Entre las características de las estrellas de neutrones están que giran sobre sí mismas, y giran sobre sí mismas con muchísima rapidez, incluso de cientos de veces por segundo. ¿Cientos de veces por segundo incluso la estrella girando? Girando. Entonces, en estos giros emiten una fortísima radiación electromagnética. Y nosotros, que estamos en un punto fijo, que es la Tierra, si hay una de estas estrellas girando, pues cada vez que apunta a esa radiación hacia la Tierra, escuchamos un pulso, ¡boom!, un pulso. Por eso se llaman pulsares, porque pulsan. Y pulsan con una exactitud temporal tan grande que incluso se utilizan sus pulsaciones para calibrar los relojes atómicos aquí en la Tierra, porque son exactas. ¿Cómo puede sonar, cómo puede llegarnos a nuestro oído ahora mismo un sonido de un lugar que jamás el género humano, posiblemente, jamás no se puede decir, pero es probable que jamás visite, que nunca esté ahí? Un sonido de otro mundo, nunca mejor dicho. Y es sorprendente. El giro de esa estrella, el ser humano, esta milagrosa especie, lo ha captado. Escuchemos. Espectacular es poco, es que es un sonido que nos parece tan humano, de un maquinario, de una hélice. ¿Tú piensas que es estrella? Toda una estrella girando sobre sí misma, cada golpecito es un giro sobre sí misma. Sin palabras, no hay más palabras. Habrá palabras para el gran dios, ¿no? Júpiter, el gran rey del sistema solar. Claro, hace 30 años, José Manuel, hace 30 años, una de esas naves, uno de esos intentos románticos del hombre, ¿no? Que seguirán viajando, ¿no? Siguen viajando, son las Voyager que te refieres, la V1 y la V2, que fueron lanzadas a principios de los 70 y que ahora mismo están ya en las fronteras exteriores del sistema solar. Es decir, siguen transmitiendo datos y siguen, y fíjate, desde los años 70 llevan 40 años de viaje y en 40 años apenas si han conseguido salir de nuestro sistema planetario. Llegar a la siguiente manzana del cosmos, ¿no? Ni siquiera eso, llegar a la siguiente puerta de la misma escalera, ¿no? Sonidos de ese planeta gigantesco. Esto fue en el 79. 79. Vamos a escucharlo.
qué maravilla. Tú has dicho la palabra, te ha salido el alma majestuoso, ¿no? Mira, las imágenes que estaba exponiendo además son las del impacto de un cometa en Júpiter, que fue a finales de los... fue en los 90, a mediados de los 90. Pero lo curioso, y esto sí que yo creo que es un dato increíble, es que claro, hablábamos del 79. Prácticamente 30 años después... otra sonda pasa por ahí y recoge otra cosa. La Cassini, porque también el tipo de mediciones que hacía era diferente. Date cuenta que la Voyager estaba de paso, como quien dice. La Cassini está estudiando el sistema de Júpiter y de Saturno. Es su misión. Se centra más, de alguna forma. Es su misión específica. Él va dando vueltas, entonces hace cada X tiempo, hace pasadas muy cercanas, tanto a las lunas como a los planetas principales. Y este que vamos a escuchar es un sonido atmosférico de Júpiter, o sea, bastante más específico. Es como suena... la atmósfera de Júpiter, que es muy violenta. Sabes que es un planeta gaseoso, no podemos ver el suelo de Júpiter porque su enorme y grandísima atmósfera gaseosa nos lo impide, y estas mediciones de electromagnéticas están hechas precisamente ahí, en la atmósfera de Júpiter. Perfectamente explicado, ahora hay que escuchar, y lo digo siempre, se van a sorprender, esto nunca mejor dicho, 30 años de diferencia misterio. Entre una y otra. Prácticamente tres décadas después, sí, justo, sí. Sí, sí. Se escucha esto que ahora ponemos a su disposición. Pues lo cierto es que es impresionante, son sonidos de mundos lejanos, donde el hombre ni siquiera ha soñado, ¿no?, poner alguna vez su pie en forma de colonización, pero ahí suena, bueno, Carl Sagan, el gran Carl Sagan, diría algo así como los lejanos pájaros cósmicos de Júpiter, por lo menos, sí. O grillos, sí, puede parecer, es verdad. ¿Verdad? Es un sonido que dices, parece un sonido animal de repente. Dentro de estas señales proféticas que anteceden al arrebatamiento de la Iglesia, en el cielo se van a empezar a observar mayores señales, granizadas impresionantes, y caídas de meteoritos y de estrellas como las que describen el libro del Apocalipsis. A continuación, voy a tocar dos puntos que me parecen claves en cuanto a este aspecto. Granizadas terribles que están destrozando la naturaleza, están afectando violentamente lo que tiene que ver con los cultivos agrícolas, desgajando los árboles, arrasando con todo el sembradío de muchas naciones, su producción agrícola. Apocalipsis, la Biblia describe que para el tiempo final vendrán grandes granizadas, como por ejemplo la que vendrá de la granizada de la primera trompeta del Apocalipsis. Pero enseguida van a ver un video de algo que ya ocurrió, los gigantes megagranizos, que ya están ocupando las primeras planas en los medios de comunicación internacional. De la Biblia en el Apocalipsis 8:6-7. Página 184 de Historia del Futuro. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Vea lo que les dije al comenzar el mensaje. En el cielo, el agua y el fuego están juntos. Granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y se quemó la tercera parte de los árboles y toda hierba verde del campo fue quemada, arrasado los cultivos agrícolas en el tiempo de la tribulación por el granizo. A tal grado llegará la tribulación que Dios, escuche, va a abrir los depósitos de granizo y nieve en el cielo y los va a vaciar con ira contra la tierra. Job 38, 22, 23. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Imagínese que Dios tiene ya todo un almacén de granizo en los cielos, listos para ser lanzados contra la tierra. Dice la Biblia que caerán tan tremendos granizos que ponga cuidado, por favor. Apocalipsis 16, 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. A continuación, y ya mismo, ahí nomás sin apagar la luz. Veamos. Oh, gas station. Okay, I got covered. Okay. Oh! Ah!
drove over a curb. Okay. I'm getting out. Oh, this is big stuff. Que un meteorito golpea la Tierra es algo extraño, pero que lo haga y deje personas heridas es algo más raro todavía. Esto fue precisamente lo que pasó en Rusia, y en esta era de teléfonos móviles y comunicaciones instantáneas y rápidas, el registro de este evento fue bastante amplio. Por lo menos 1,000 personas resultaron heridas en este incidente que ha captado la atención global. Todos conocemos la teoría de la extinción de los dinosaurios por culpa de un asteroide. Surge entonces la pregunta: ¿podrá algún día repetirse ese evento? Estamos poniendo suficiente atención a lo que ocurre en nuestro espacio. ¿Qué podemos hacer? Son todas preguntas que hoy trataremos de responder. Pero eso no es todo. Otro asteroide está pasando en este momento, a esta hora, muy cerca de nuestro planeta. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos, pero comenzamos con el registro de lo sucedido en las últimas horas en Rusia. Veamos. El cielo azul de Chelyabinsk, en el centro de Rusia, se iluminó cuando una luz incandescente apareció de la nada a las 9 y 26 de la mañana, en plena hora de actividades. Desde un vehículo en movimiento quedó registrado el paso y la posterior caída del meteorito. Esta cámara de seguridad también logró apreciarlo. Otra cámara aficionada también lo captó. La caída y el estruendo del meteorito causó pánico. En este salón de clases también sintieron el estruendo. La caída del meteorito oscureció por algunos segundos las calles de la ciudad. Se calcula que cerca de 1,000 personas resultaron heridas tras la caída del meteorito, que reventó los vidrios de casas y edificios. Hasta el momento no se registran personas muertas. El impacto de los fragmentos del meteorito que golpeó en 6 ciudades del centro de Rusia deja hasta ahora más de 1,000 personas heridas. Los momentos de pánico y angustia fueron captados por cámaras de aficionados y profesionales que se vieron sorprendidos por ese fenómeno. Como ustedes acaban de apreciar en las imágenes, una serie de fenómenos en la naturaleza demuestran que el arrebatamiento de la iglesia está a un paso de acontecer. Tremendas granizadas, caídas de meteorito asombran a la comunidad científica en el mundo. Déjeme decirles algo, el libro del Apocalipsis describe que caerán las estrellas del cielo a la tierra y provocarán grandes devastaciones. La segunda trompeta del Apocalipsis precisamente describe eso. Un meteorito caerá contra el planeta Tierra y se estrellará en los mares y los convertirá en color sangre. Matará a la tercera parte de los seres vivientes que estén en el mar y de la gente que viva junto a las costas. También otra, como antorcha, dice que caerá en los ríos y esa estrella se llamará ajenjo, la cual envenenará las aguas dulces y provocará cantidades innumerables de muertos a causa de esas aguas, dice la Biblia, porque se volverán amargas, insalubres. Pero no es solamente esa señal, la última que podría yo mencionar antes del arrebatamiento de la iglesia en el cielo. Cierro esta conferencia en la República de Honduras con los extraños sonidos que empezaron a escucharse en el cielo.
Acabamos de escuchar hace pocos minutos nada más las señales proféticas en los cielos. Sí, mi amigo, se avisoran tremendas desgracias en el mundo. Lluvias terribles de meteoritos, caída de estrellas como la segunda trompeta del Apocalipsis que convertirá al mar en color de sangre. Morirán la tercera parte de los seres vivientes del mar. El color del mar se volverá sangre, prácticamente coagulada. Terrible señal. U otra trompeta del Apocalipsis que describe la caída de un gigantesco meteorito que se estrellará en los ríos y contaminará las aguas dulces y envenenará a millones de personas que morirán por las toxinas de esas aguas. Todo esto nos revela que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y estos sonidos que acabamos de escuchar, que no sabemos su origen, de dónde provienen ni por qué, qué es lo que los provoca, cómo se originan. Todo esto nos está diciendo algo en claro, que el arrebatamiento de la iglesia pronto va a ocurrir. ¿Qué señales más podemos pedirle a Dios? Se están cumpliendo las palabras de Joel: daré prodigios en el cielo, señales en las alturas. Dios está hablando desde los cielos para que el hombre entienda que el tiempo se ha terminado, que el arrebatamiento está a un paso de ocurrir, y nosotros tenemos que prepararnos en santidad, porque sin santidad nadie le verá. Amados hermanos de la República Centroamericana de Honduras, para mí ha sido un verdadero privilegio, un honor estar en su nación, y le doy la gloria a Dios que me ha permitido de venir a servirles a su país una vez más. Dios bendiga a Honduras, bendiga a su iglesia, amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Muchas gracias desde Honduras, hasta siempre. Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Mashiach, Mashiach, Mashiach.